Hola, buen día. Nos encontramos en la Academia Nacional de Medicina, en una sesión más de su simposio. En esta ocasión, el tema es el metaverso y la educación médica, espejismo o realidad, y está coordinado por el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Quédense a conocer este interesante e innovador tema. ¿Pero qué es el metaverso? Se trata de espacios digitales en los cuales podemos acceder a ellos y deben de contar para considerarse un metaverso con estas tres características: corporeidad, interactividad y persistencia. La primera de ellas, corporeidad, nos referimos a que dentro del ambiente digital se cuente con un avatar, con un personaje digital, el cual tenemos la capacidad de decidir qué es lo que va a hacer. Muy interesante el origen de la palabra avatar. Un avatar, ahorita en este momento le preguntan a un estudiante de preparatoria o de la licenciatura, iba a decir, pues esos son estos seres azules que salen en la película de James Cameron, ¿no? Pero pues no, eran los dioses que bajaban a la tierra y se transformaban en seres que podían participar en guerras, y la palabra tiene origen desde el sánscrito, ¿no? Entonces, la persona se transforma, sufre una sufre una metamorfosis e ingresa al metaverso, ¿no? El metaverso, tenemos que reflexionar que cambia y se tiene que redefinir la función del profesor, de las maestras. En el metaverso, el profesor funciona como un facilitador del aprendizaje. No es la única fuente de información para el aprendizaje. Es un guía que promueve el aprendizaje activo y significativo, que favorece esa interacción social de la que se ha hablado y que desarrolla el pensamiento crítico, el razonamiento clínico para la solución de problemas y que evalúa y retroalimenta a los estudiantes. El simposio fue sobre el tema del metaverso y sus aplicaciones en educación, particularmente en educación médica, ¿no? Definiendo al metaverso como esta convergencia de los mundos virtuales y de los mundos, entre comillas, reales, lo cara a cara, lo presencial, y cómo estamos viviendo una confluencia de elementos tecnológicos y de conductuales de los seres humanos. Han utilizado este concepto para aprender, por ejemplo, anatomía, bioquímica, fisiología. Por ejemplo, meterse en el metaverso como si fueras un glóbulo rojo de la sangre y circular por todo el cuerpo, pasar por las diferentes partes del corazón, entrar al pulmón, luego ir al cerebro. Eso ya se hace en varios lugares del mundo. Y gradualmente se está utilizando más la simulación digital para aprender medicina en muchas escuelas, como en la Facultad de Medicina de la UNAM, y otras con los centros de simulación, donde combinan la parte presencial con una parte de realidad aumentada. Todos estos nuevos términos que estamos utilizando, como metaverso, ChatGPT, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, deben de formar ya parte del lenguaje de la sociedad moderna. Todos nuestros estudiantes y todos los profesionistas tenemos que empaparnos un poquito de esto que se llama literacidad digital para poder utilizar apropiadamente toda esta tecnología en la vida. Como ya vimos, el metaverso es el futuro en la educación médica. Esta tecnología permite que los futuros profesionales de la salud aprendan en ámbitos seguros y con amplio acceso a la información. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.